Hola, aquí seguimos con los rellenitos de carne, miren. Ya se va a comenzar a rellenar con la verdura. Ya esta verdurita ya va precocida. Ya no hay peligro de que quede cruda cuando el relleno esté cocido. Por eso siempre se hace así, de cocer primero la verdura. El aceite para Para Ahí está, después. miren, así se va poniendo la verdura. Creo que lo va a poder enrollar, no le ponga mucho. Sí. No, que así es. Por eso es enrollado de verdura. Aquí vamos a usar palillos, miren de esto. Para que queden envueltitos. Así, así. Miren. Sí, está bueno. Y lo vamos a poner en una salsita, le vamos a agregar ya con este tomatito cocido, miren. La salsita va a ir a lo natural. Una salsita natural. Y se están preparando, miren. Van a quedar bien sabrosos. A los niños les gusta, ¿verdad? Cortarle, comerse la carne, sí. Y coman en la aventura. Ahí sí los fregamos. Tiene que quedar la carne larguita, ¿verdad? Sí. Cuando se hacen las porciones. Porque largo, porque si no, no sirve. Cuadrada la verdura no sirve ni en rodajas. No, yo le digo la carne en larguito, sí, también. También, sí. Para que no cueste envolverlo. Ella lleva cola. Aquí hicimos, nos hicieron jarana en la partida de la carne. Como que con cola va. Con tal se detenga la verdura. Sí. Con tal que me salga ella con cola a mí. Con tal que me lo pueda comer, sí. No importa que lleve la cola. En cabal se envuelve. ¿Sí? Se usan los palillos para que no, cuando se frían no se... No se vaya a destotorotar el enrollado. Ajá. No se vaya a abrir la carne porque es peligroso que se abra y se salga la verdura. Sí. Ahí está, miren. Un platillo bien saludable, ¿verdad? Sí. Y fácil de hacer, no cuesta. Y no rinde tenés. Para bastantes, porque nosotros vamos a comer, miren. Otro con cola, miren. Sí. 2 libras de carne estamos usando, miren. Es carne bien blandita. Sí. Rica carne. Sí. Es ahí está, miren. Si ustedes quieren hacerlo con pollo, también se puede. ¿Sí? ¿Verdad? Se puede. De la pechuga. De la pechuga, hueso, sí. Hicimos trago yo. Ajá, con queso. Sí. Ya se hicieron. Y abunda para toda la familia. Sí, les rinde paro. Para el que cocine y sus hijos. Sí. Para todito. Qué rico es este platillo. Con el arrocito. Un arrocito con el juguito que vamos a hacer, con la salsita. Porque ahí es salsita natural, miren. Queda más, así queda más sabroso, ¿va? Porque la salsita va casera. Sí. Salsita casera. Es lo bonito. Bien envueltito le quedó todo. Así se ve. Así se ve. Y él le pone uno aquí por abajo, porque mira. Ahí se le ha abierto de abajo. Ya ve. Ahí, no todo lo ahí los puede unir. Hay que tratar de agarrar bien la carne. Ajá. Porque lo que todo es cuando se va a dorar, ¿verdad? Sí, sí, que no se vaya a despedazar. Para la sonche.
Hasta la sonchi la llena. No, de último. Verdura. Me lo come ella. Vamos a dar comida a la Sonchi, no la vamos a dar carne. Ah, yo le digo que de último. Quedó rico este sabor porque como lleva ajo, mire, aquí está el ajo cocido, ¿ves? Ajito, cebolla, chile verde, todo eso se le pone a la verdura para que quede bien gustosa. Que cuando uno se come el enrolladito se sienta rico. Sí. La salsita lo mismo, ya lleva todo cocinado allí. Ya solo se va a licuar y se puede comer. Ajá, porque ya está cocido todo, sí. Pero lo vamos a agregar en los rellenos. Ajá. Para que agarre el sabor de los rellenos, sí. De los enrollados, la cosa. Cuando se hace la salsita con el tomate en crudo, entonces sí es de ponerla a cocinar. Uh-huh. Pero cuando se hace la salsita con tomate cocido, no es necesario ponerla a cocinar. Bueno, miren, el último, ¿verdad? Sí. Bien gordo se ven. Están rellenos de verdura. Sí. Rico. Nos vamos a echar un platillo rico. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Ya lo va a pegar más. Es que como... Estamos haciendo la del mundo. No. Es que ya si lo me hace moscas, entonces yo no entiendo, pero le hago... Es la forma de entenderse. ¿Sí? Hablando así. A ver en qué idioma hablan. Creo que es único. Ahí están. Sí, se ve que se va a despasar el burro por allí y por otro palillo. Ay, ay, ay. La dieta está en loca, ¿no? Yo digo que ya no, a ver si también la gano después. Ya, ya da la sombrita. Ajá. Ahí está, miren. Hasta se va a dorar la papa. Va a quedar delicioso. Qué olor que ría para por toda la cuadra. Así es. Y la carne se parte bien delgadita para que se pueda cocinar. Ay, me cayó. Para que se pueda cocinar rápido donde se está dorando. Porque cuando se le agrega la salsa no es mucho tiempo que se le da. Qué rico huele. Huele delicioso. Este es un regalito de carne. Sí, está quedando para chuparse los dedos. Sí. Les vamos a ir mostrando cómo nos van a ir quedando, ¿verdad? Ya cuando se van a agregar en la salsita. Esto va a quedar delicioso en la salsita. Juntamente y acompañado con el arrocito. ¿Sí? Es que es por la verdura que está. ¿Sí? Es por la verdura. Sí, porque ya era como, va como mojada. Uh-huh. Eso es que hace que tire aceite. Es el amor que me tiene ella. Y que le acerque un poquito más. Para sentir lo que ella está sintiendo. Ahí. No, para ella, ya. No le deja usar a ti. Ay, pero. Recaudió, amigo. Peligro, ya. Ahora está así, pero ya después sí, pues yo lo voy a necesitar yo. Va. Me lo voy a comer. O sea que yo me la estoy ganando y la veo, la van a necesitar con ella. Pero comiéndoselo. Imagínense. Mire qué rico está. Bueno, me va a hacer que se. Acérquese más. Me están dorando. Están quedando súper delicioso. Bueno. Así hacen comer verdura los niños. Sí. Esperamos les guste el video. Gracias por apoyarnos. Gracias por darle like, por compartir los videos.
se les agradece mucho por estar al pendiente de cuando se suben los videos. Y esperamos que siempre nos sigan apoyando, porque si no fuera por ustedes, nuestro canal no estuviera creciendo. Se les agradece a todos se les agradece, a las personas que ya se suscribieron, a las que no lo han hecho lo pueden hacer, que no tiene costo de nada. Solo click a la campanita y ya les cae la notificación cuando subimos nuestros videos. Bendiciones para todos. Gracias a todas esas gentes hermosas que nos están viendo, que nos están apoyando, porque los apoyan con ver nuestros videos. Y esperamos bendiciones para todos y pasen feliz. Bueno, y nos vemos en el próximo video.